Inusualmente, esta semana y la siguiente trabajará el Congreso. El proyecto de amnistía para los guerrilleros no responsables de delitos atroces no ha permitido que tomen vacaciones. Joana Fuentes. Carolina, las comisiones primeras de Cámara y Senado discutirán el proyecto mañana y se calcula que aprobarán el perdón judicial para los reincorporados de las bases de las FARC antes de que termine este año. Mañana las comisiones primeras de Senado y Cámara abordarán la discusión del primer proyecto para implementar los acuerdos de paz. La iniciativa con que se amnistiarán a los guerrilleros que no tengan delitos graves o conexidad con el narcotráfico y no estén siendo procesados por rebelión. Se debe estar aprobado, ojalá antes de terminar este año, para que empiece el desarme de los guerrilleros. Las comisiones aprobarían mañana mismo este proyecto y en 8 días las plenarias de ambas cámaras le darían el aval definitivo. Espero que esto no vaya más de 2 semanas, que la próxima las comisiones primeras lo evacúen muy rápidamente y que por allá 27 o 28 llegue a las plenarias y lo evacuamos. Pues si un guerrillero se desarma sin estar amnistiado, corre el riesgo de que cualquier autoridad le diga: usted está acusado de rebelión, usted confesó la rebelión, no se la hemos amnistiado. Sin embargo, algunos partidos consideran que el fallo de la Corte Constitucional con que se le dio largada al paquete legislativo de paz no es claro. ¿En qué momento entra el Congreso a actuar? Porque esa es una pregunta obligada. La inicial la tramitamos por ley de urgencia, por mensaje de urgencia o por fast track. El uribismo insiste en que el fallo de la Corte Constitucional no es legítimo. La Corte Constitucional ha sacado de la manga una interpretación absolutamente hechiza de lo que debe ser una refrendación popular. Miembros de partidos de la Unidad Nacional pidieron celeridad en la erradicación del paquete legislativo de paz. Que en la medida en que nos demoremos en esta fase de implementación, se acrecienta el riesgo de que miembros de las FARC se reciclen en otros grupos armados ilegales como el ELN, bandas criminales, grupos narcotraficantes o queden como bloques disidentes. Se da por hecho que la amnistía se aprobará antes de finalizar el año y que se convocará al Congreso para que la segunda semana de enero comience el trámite de la Justicia Especial para la Paz.